La cajita, habíamos dado una secuencia de movimientos, ¿cierto? Sí. ¿Qué secuencia era? A ver, primero, ¿qué era? Primero se trasladaba en X. Primero, una traslación en X, ¿qué? Fija. ¿Cuántas unidades? Dos. ¿Eh? Dos. Dos. Luego. Trasladas. Ajá. 90. Coseno,
¿Luego qué es? Un cero. Falta un cero. Gracias. Luego. Una rotación en Y. No, una rotación en Z, ¿no? Z. Coseno. Coseno, 0, 0. Menos seno. Coseno. 0, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0. 0, 1. ¿Qué teta es esta? 2. Luego. Traslación. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. De 1, 0, 0. ¿Vale? Y por último, ¿no es cierto? Todavía no va. Esta, no la ponemos, ¿va? Por uno. Después tenemos rotación en Y, entonces nos queda ¿qué? Coseno de teta, ¿quién? Coseno de teta 3, 3, 0, menos seno de teta 3, 0, 0, 1, 0, 0, seno de teta 3, 0, coseno de teta 3, 0, 0, 0, 0, 1. Y por último, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, de 4, 0, 0, 1. ¿Ok? Bueno, multiplíquenla. Ahora yo me río. A ver, pues, de acuerdo a su compañera Jessica, la matriz resultante, la matriz de transformación homogénea resultante, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Ok, queda así. Como se trata de movimientos que no tienen nada que ver con un mecanismo articulado, con una cadena cinemática serial abierta como es un manipulador robótico, así a simple vista no hay nada que pueda simplificar. Por ejemplo, aquí tengo seno de 3, seno de 5, aquí tengo coseno de 3, coseno de 5, ¿cierto? Si no tuviera coseno de 2 aquí, esto lo podría simplificar, ¿cierto? Sí. A ver, ¿por qué sí? Porque yo dije, ¿no? Por una, agarramos y simplificamos utilizando una identidad trigonométrica. Tenemos coseno de uno, coseno del otro, menos el seno de uno, del seno del otro. Eso es igual a una identidad trigonométrica. ¿Sale? ¿Cuál? Pues ahí, sí. ¿No? Pero como tengo este multiplicando aquí, no puedo simplificar nada. Entonces me puedo dar cuenta que ahorita me queda un chorizote de ecuaciones. Pero bueno, pensemos que están bien. Ahorita de volada, capturen esta matriz. O sáquenle una foto. O obténganla ustedes. Y verifiquen. Y mañana lo primero que vamos a hacer es mostrar que efectivamente todo esto, si lo hicimos bien, nos da el mismo resultado que habíamos visto con los otros dos métodos. ¿Vale? Entonces, sáquenle una foto a la matrizota que le quedó a su compañera. Déjenme borrarlo de abajo para que no se hagan bolas. Sáquenle una foto para que lo verifiquen con la que les salga a ustedes. Y después la programa. No sea flojo. Además, lo tendría que hacer simbólico y no les he enseñado eso. Ajale. No. Como se podrán dar cuenta,
que tener la matriz que resulta de muchos movimientos, pues no es cosa sencilla, haciéndolo a mano. Lamentablemente para los robots la vamos a tener que hacer a mano. ¿Okay? La vamos a obtener igual por los dos métodos que hicimos, pero aparte, ahí sí, a fuercitas la tenemos que hacer así. Aquí no hubo tanta bronca porque tuvimos desplazamientos. ¿Okay? Cuando nosotros estemos hablando de manipuladores robóticos, nosotros sabemos que los manipuladores robóticos solamente tienen, o bueno, normalmente tienen dos tipos de articulaciones, la de revolución y la prismática, ¿cierto? La matriz que le corresponde a una rotación, pues va a tener que, tiene que ver o se va a parecer a una de estas. Las matrices que corresponden a una articulación prismática, que es nada más un desplazamiento, se parecerán a estas de acá. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, conecta tu compu, por favor, Daniela. Si ustedes agarraron y animaron su cajita, pudieron agarrar y ver que la cajita se iba moviendo, ¿cierto? Y seguramente les pasó que el sistema de coordenadas móvil, el que es rojo, azul y verde, se les quedó ahí abajo y se movía así nada más, ¿cierto? Lo que tienen que resolver es de que su sistema de coordenadas móvil se mueva junto con toda la cajita, porque ese sistema de coordenadas de colores, ¿a quién le pertenece? A la cajita, ¿no? Es el sistema de coordenadas que estamos utilizando para describir todas las coordenadas de los puntos de la geometría de la cajita. Entonces, nuestro programa de sistema de referencia original, ¿cómo es? ¿De la cajita o de la cajita? El sistema de referencia. Ahí está. Nuestro programita tiene esta condición, ¿no? Este es para el eje X, o para el eje U, para el eje Y, o bien eje V, y eje Z, o bien eje W, o bien X móvil, Y móvil y Z móvil, ¿cierto? Y estamos diciendo que va desde 0 hasta UX, desde 0 hasta UY, desde 0 hasta UZ, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos... Entonces, eso que tenemos es no otra cosa más que desde cero hasta aquí, ¿cierto? Desde cero hasta acá y desde cero hasta aquí, ¿cierto? Este es este de aquí, ¿cierto? U con las X, la Y y la Z, ¿cierto? Este es el V, ¿cierto? Y este es el W. Y estamos diciendo que va desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Pero resulta que si este sistema de coordenadas lo afectamos y ahora lo muevo, digamos, tanto para acá... tanto para acá y tanto para acá, digamos que queda aquí, lo moví en X y en Y, y es más, lo voy a mover en Z, y tanto para acá, ahí queda, ¿sale? Entonces ahora me queda aquí, me queda acá y me queda aquí, ¿sale? ¿Cómo le hago para dibujar ahora el sistema de coordenadas acá? Aquí no tenemos bronca, ¿verdad?
¿Por qué? Porque es cero, ¿cierto? Cero, cero, cero. Este se convierte en el punto ¿qué? Vamos a poner que es este punto. ¿Qué quieren llamarle? Punto cero. ¿Ok? ¿Cierto? Ese punto cero, punto Z de U, B y W, en este momento es igual al punto Z de ¿quién? De X y Z, ¿cierto? Bueno, este punto está acá ahora, ¿sí? ¿Este punto cuánto vale ahora? Vamos a decir que 1, 2, 3 en X. 1, 2, 3, 4 en Y. Y 1, 2 en Z, negativo. Ahora ese punto vale 3, 4, menos 2. Si tengo esto, ¿cómo tendría que escribir? Esto es lo que corresponde ¿a qué? A la primera línea, ¿no? Sí. Y esto corresponde a X. Este corresponde a Y y este corresponde a Z, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Hay que cambiar el cero. Hay que cambiar el cero. ¿Por quién? A ver. Este que tenemos aquí, para este, ¿cuánto vale? Veámoslo en valores. 0 hasta 1, ¿cierto? 0 hasta 0 y 0 hasta 0, ¿cierto? Sí. Ok, porque ahorita quedó así. Pero si este lo afectara por una rotación aquí, ya no serían, este ya no sería un 1. Este de aquí tendría valores diferentes, ¿cierto? Sí. Bueno. ¿Cómo le tendríamos que hacer? ¿Aquí quién iría? PX. PX. ¿PX quién es? PX de Y PZ, ¿cierto? ¿Aquí quién iría? PX, o en este caso 3, vamos a poner aquí PX. ¿Y este? Tiene que ser PX más OX, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se desplaza OX, eso es lo bueno. Porque sería desde PX hasta PX más UX, ¿cierto? Entonces, aquí tendrías que poner PX más UX. ¿Y aquí? A ver. Sí, y luego U y es lo que ese vector se desplaza en Y. P Y. P Y más. P Z. P Z más. Y repetimos lo mismo para todos. P X más. P Y. P Y más. P Y. P Z, perdón. PZ más, PX más, perdón, PX más, PY, PY más, PZ, PZ más. Y con eso vamos a estar moviendo el sistema de coordenadas a donde lo necesitamos. Enséñanos cómo queda, por esto. Si yo tengo mi matriz de rotación, tengo aquí mis valores, aquí que tengo UX, UY, UZ, aquí que tengo BX, BY, BZ, WX, WY, WZ, 0, 0, 0, 1, BX, BY, BZ.
Entonces, si nosotros vamos a hacer nuestra función para que me dibuje el sistema de coordenadas ya movido, mi sistema o mi función sistema, lo que sea, va a tener como argumento de entrada que no va a tener ninguna salida y va a ser igual, sistema y va a tener como entrada una T, ¿cierto? Y va a tener como salida nada. ¿Por qué? Porque nada más nos va a dibujar esto. Aquí en la T va a poder extraer este valor, este valor, este valor. Puede extraer esto y después extraer esto, ¿cierto? Aquí su compañero que esté para arriba. Fue lo que hizo. ¿Sale? U de X, el 1, 1. U de Y, el 2. U de Z, el 3. El 1 con el 2, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y los W's como corresponden. Después aquí les puso DES, porque se aventó un pasito para adelante, debieran de ser PES, PX, PY, PZ, y está tomando el 1, 4, el 2, 4 y el 3, 4. Y la R ya no vale la matriz que estaría en los 5, 4, ¿no? Perdóname. La R sería igual a la matriz que sale en los 5, 4 para que se pudiera cortar o trasladar. La R que tiene después. Ajá, la R que está... Lo que pasa es que aquí le llamó el R. Entonces aquí es una matriz R. O le puede poner el valor que quiera. Para no confundirnos, debió de haber sido una T. Porque es una matriz de transformación homogénea de 4x4. Pero la ventaja de que programemos es que nosotros le podemos llamar a las cosas como se nos dé la gana. Lo ideal es que más o menos le llamemos igual para que cuando vayamos avanzando todos sepamos o nos refiramos a lo mismo, ¿sale? Aquí no hay bronca. Esta no es una R, esta es una R normal, una R cualquiera, ¿sale? Nos bajamos y ya lo tiene aquí. Le cambian las D por P, por favor. Y aquí, bueno, él lo sumó después. No hay bronca, una suma es una suma. No hay ningún problema, ¿sale? Entonces, ahorita su compañero corre ya su programa. Primero con el otro. Podemos ver ahí con la primera, sin modificarle, el sistema de coordenadas se quedaba ahí anclado. Eso que parpadea es porque es octavo. Se digan, ya está completamente desfasado el cuadrito, la cajita, con relación al sistema de coordenadas. Ahora dale el otro, como debiera de verse. Aquí lo hiciste con el método de pre y post, ¿verdad? Ahí ya se mueve con todo y la cajita, ¿vale? Bueno, ok, fíjense bien ahora de manera rápida, me quedan cuántos 10 minutos, ¿no? Si nosotros tenemos
si yo tengo mi sistema de coordenadas aquí, en el origen, pensemos que este es el origen, tengo el X, el Y, y el Z, ¿ok? Y ahora yo voy a colocar acá el sistema de coordenadas, vamos a decir que el X está allá. Si pongo el X allá, ¿a dónde me quedaría el Y para que me quedara esto como un sistema de coordenadas de a de veras? El Y queda hacia abajo. El Y podría quedar hacia acá. Y el Z si pongo hacia arriba. Para que me quede el Z hacia abajo. ¿Se puede o no se puede? Sí, pero X debería ir al contrario. A ver, tengo X, Y, Z. Y Z, ¿no? Y si tengo este aquí, si se puede, ¿no? Ah, bueno, perdón, este Z lo puse para acá, me quedaría la Y para abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces me quedaría la Y para abajo, ¿ok? Si yo les pido a ustedes ahorita que pudieran establecer la matriz de transformación homogénea que describe la posición de orientación de esos dos sistemas de coordenadas por inspección visual, y yo les digo que este mide de aquí para acá 4, de aquí para acá mide 3 y de aquí para acá mide 7, y yo a este le llamo sistema de coordenadas A y este sistema de coordenadas B, X, Y y Z, X, Y y Z. Y les digo que ustedes establezcan la matriz que relaciona el sistema de coordenadas B con el sistema de coordenadas A. ¿Cómo lo sacarían? ¿Qué significa la matriz? Primero tenemos que sacar la orientación, ¿cierto? La orientación de este con respecto de este, ¿cómo la representamos? X coincide con ¿quién? Con X, pero en sentido menos 1, 0, 0 y 0. ¿Vale? 0 y 0. ¿La Y coincide con ¿quién? Con la Z, entonces. ¿Aquí? No, aquí 0. ¿Aquí? Ahí, sí. ¿Cuánto? Menos 1. Menos 1. 0 y 0. Y de acuerdo al juego de gato este, la única que me queda es Z con Y. ¿Sí es cierto? Sí. Z con Y. Menos 1, 0 y 0. ¿A cuánto en X? 4. ¿A 4? ¿A cuánto en Y? 7. ¿A cuánto en Z? 3. Y 1. ¿Okay? Entonces, si nosotros sabemos qué estamos viendo, podemos nosotros establecer por inspección visual, cuando es así de sencillito, la matriz que relaciona la posición de orientación de dos sistemas de coordenadas. ¿Okay? Lo que vamos a hacer, un primer ejercicio, es que ustedes agarren, dibujen este cuadrito y establezcan una secuencia de movimientos de manera tal que este sistema de coordenadas B primero vive junto con el A y luego se traslada para acá, se traslada para allá, se traslada para allá y luego rota, rota lo que tenga que rotar para quedar así. ¿Sí me entendieron? Sí. ¿Quién no me entendió? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Nada más? Otra vez. Si los dos sistemas de coordenadas viven aquí felices y contentos en el principio de los tiempos, y yo quiero que llegue acá, ¿cómo se tendría que mover? Primero lo podría trasladar para acá, ¿cierto? Después lo podría trasladar para acá, ¿están de acuerdo? Y después lo podría trasladar para acá. Si llego en este momento así, el sistema de coordenadas llega así. ¿Están de acuerdo? Con eso nada más lo posicioné. Para poderlo orientar como queda, ¿qué tendría que hacer? Primero lo rotaría con respecto a quién.
Primero lo rotaría con respecto a Z. 180 grados, con eso ya me queda para allá y este me queda para acá, ¿cierto? Sí. Ok. Con ese quedaría ese ahí y el verde para acá. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y después qué tendría que hacer? Rotarlo con respecto a X, ¿cuánto? 90 positivos o negativos. Negativos. Menos 90 negativos. Entonces, con 1, 2, 3, 4, 5 movimientos, lo llevaría a esta posición para que alcance esa orientación. ¿Sale? Ok. Entonces, practíquenlo, bueno, resuélvanlo, para que mañana lo veamos y mañana les dejo uno un poquito más complicado. ¿Sale? Bueno, tengo un minuto, sean felices. Bueno, si pueden, si quieren.